¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Frank Morales y estamos aquí en Los Emprendenautas. Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Y pues este video es simplemente la continuación en el que creábamos una aplicación para nuestro negocio. Vayamos a ver esta segunda parte, la cual pues puede ser de tu interés. Acompáñame. Bueno amigos, pues estamos aquí ya en la segunda parte, sobre todo en esta aplicación que estábamos a punto de ahora pues de mejorar. Acuérdense que anteriormente pues simplemente quedó una aplicación pues no al 100%, no tenía sobre todo estructura y tampoco pues no estaba bien definida. O sea, lo único que vimos es que pues se puede crear una aplicación, pero necesitamos más de un trabajo de hacer algo más atractivo. Entonces, en eso es en lo que pues hoy vamos a trabajar. Vamos a ver las funciones, cuáles son las que nos ayudan y de qué manera operan para hacer este trabajo de una forma pues en la que tú quieres mostrar una buena aplicación a tus clientes. Entonces, pues vayamos. Digo, la vez pasada la vimos de forma horizontal, ahora la tenemos de forma vertical y esto es lo que tenemos. O sea, a simple vista no se ve atractivo, obviamente no muestra de una forma llamativa lo que quisiéramos que nuestra aplicación mostrara. Aquí esta es nuestra aplicación y quédense hasta el final, sobre todo para que escuchen de qué se trata todo esto. Miren, chequen amigos, estos serán algunos de los consejos, ¿no?, que te puede proporcionar. O sea, lo descargamos en nuestro celular, sí, pero de alguna manera pues también nosotros queremos hacer que tal vez nuestra aplicación pues la conozca mucha gente y la pueda descargar en cualquier momento. Entonces pues App Creator 24 nos da esa herramienta, sobre todo pues para poderlo montar en Google Play. Y pues ahí en estos consejos es lo que te dice, ¿no? O sea, donde nosotros podemos personalizar pues nuestras secciones y el diseño, que es lo que queremos hacer en este momento. Pues este es nuestro panel de control, chéquenlo. Aquí los datos generales los podemos editar, el diseño que es en el que nos queremos adentrar un poquito más y las secciones. Pues vamos a darle esa estructura. Vayamos aquí en diseño, está colores, que dice aquí, estilo, color de fondo negro. Ok, podemos ponerlo de diferentes colores. Normalmente yo uso en mi canal de YouTube color verde. Dice verde material. Color de icono está un color rojo. Para modificar los colores selecciona el estilo personalizado. Aquí, ok, aquí está el estilo personalizado. Le damos clic en el circulito de colores. Pues yo creo que ahí ya puedes tú escoger pues lo que quieres. Yo le pongo un color, este verde. Color de iconos. Tengo que escoger alguno. Lo voy a poner en azul. Color de iconos de la barra superior. Podemos, a ver otro color. Vamos a poner unos colores, estos colores resaltantes, ¿no? Color de sección activa. Color de sección inactiva. Color separado de secciones. Aquí imagino que son las divisiones entre un módulo u otro. Vamos a poner este color como moradito. Color indicador de sección. Es como un rojo. Entonces yo creo que lo dejamos. Y aquí el estilo es un triángulo, cuadrado, línea o ninguno. Está en cuadrado. Entonces si lo cambiamos a triángulo. Color de línea de menú. Si lo ponemos naranja. Iconos. El símbolo de más. No nos da una muestra particular de cómo podría ser. Bueno, vamos a coger esta de barra. Ahora en fuente. Pues el estilo de letra que tú quieres que se vea. Entonces, pues tú puedes escoger la que más te parezca. Yo voy a poner este, el penúltimo. Veamos, le damos guardar. Sonidos de chat. Que en cada notificación que te esté avisando cada vez que pues te llegó esa notificación. Veamos. Bueno, ahorita ya estamos viendo aquí los sonidos. Y de la misma forma te da el personalizado.
Sonidos de mensajes enviados. Y le damos guardar. Tipo de menú. Bueno, este ya lo habíamos visto anteriormente. Está el primero seleccionado, pero queremos algo más dinámico. Y bueno, aquí ya nos está diciendo más o menos cómo puede verse. Esto, bueno, holo, verde, azul. Imagen de fondo. Podemos poner una imagen de fondo. Ok, parece que sí. Margen. Hasta la anchura o altura llenen la pantalla. Ajustar a la pantalla manteniendo proporciones. Ajustar a la pantalla sin mantener proporciones. No habría, yo creo que mayor problema si lo dejo ahí. Menú centrado, puede ser que sí. Número de columnas, bueno, quiero 3. Separación de columnas, máxima. Animación al cargar, bueno, ok, dice que sí. Mostrar títulos, sí. Títulos centrados, sí. Esquinas redondeadas, medio. La estructura del menú, pues bueno, a ver, hagámoslo de esta manera. Le damos igual, save, guardar. Icono principal, bueno, está el icono principal. Yo quiero escoger algo que sea relevante de lo que yo hago. Sí cargó, o sea, todo lo relacionado. Ahora los iconos. ¿Qué iconos son los que tenemos? Ok, el de buscador, el de, pues, la notificación que te llegue el mail para compartir, pues, esta aplicación con todos los medios y redes sociales, y la campanita de notificaciones. Iconos destacados. Okay. Si le damos en las flechitas, yo creo que lo podemos incluir. Dice que solamente puede haber un máximo de 4. A ver, quitamos el de buscador. Lo vamos a quitar. Y ponemos este del usuario. Ok, aquí viene el orden de cómo quieres los menús que hemos puesto nosotros, que hemos activado. Y pues las flechas arriba, abajo. ¿Cuál quieres? Yo creo que, por ejemplo, si quiero poner visita mi canal en la parte de arriba, ok, se va al primer lugar y los emprendernautas baja. Entonces, o lo bajamos y ya retoma nuevamente su lugar. Crea aquí las distintas secciones de la aplicación, ok. Aquí tú vas a estar creando cada módulo en el cual, pues, pueda tu usuario, tu contacto, tener ingresar a una nueva área. Lista. Crea aquí los locales, oficinas de tu negocio para que aparezcan en la aplicación. Los emprendenautas, por ejemplo, yo aquí estoy, yo acabo de poner en esta parte el local, que es los emprendenautas, que es mi empresa, que es mi negocio, que es lo que yo estoy generando, y detalles sobre de ella. Opciones. Indica qué datos debe introducir el usuario en el formulario del contacto. Ok, preguntar nombre, ok, preguntar email, preguntar teléfono, ok, sí, eso está bien para yo tener un contacto con mi cliente. Le doy guarda. Colores, y aquí vienen otra vez los colores. Ustedes vean cómo es, yo ahorita no he visto nada de lo que se ha guardado, cómo se ha visto o cómo se presenta. Color de títulos, color de separación, bueno, se lo dejamos igual. Color icono separación, bueno. Color de textos, yo los quería poner blancos. Bien, démosle guardar. Productos, gestión, nuevo producto. Vean, esto es lo que puede interesarles y en el que más tiempo ustedes van a pasar invirtiéndole aquí. Vamos a ponerle aquí adorno artesanal. Título, esfera navideña, detalle, texto, página web, descripción, esferas para época navideña. Yo lo estoy haciendo de una forma tal vez no con mucho cuidado en los detalles, pero tú sí puedes tener atención a cada una de ellas. Crear categoría. Bueno, ustedes sí tienen que tener diferentes categorías de sus productos
pues para tenerlos pues de una forma ordenada. Precio. Yo le voy a poner 100 pesos mexicanos. Descripción del precio, IVA incluido, antigüedad, año, mes, día. Imágenes. Desde el equipo, desde la web, ¿desde dónde quieres cargar tus imágenes? Ok, le doy guardar imagen. Ah, ok, sí. Opciones. Okay, las divisas de los precios. Las divisas de los precios. Opciones de búsqueda. Bueno, es el signo de pesos. Campos de búsqueda por defecto, por categoría, por precio, por antigüedad. Cambios para ordenar por título, por precio, por antigüedad. Orden por defecto, por título, por ascendentemente, cabecera, buscador por defecto, botón de información por defecto, botón de compra por defecto, cuando el producto se abre en una web, abrir enlaces fuera, no, ok, le damos aquí que se adapte al ancho, abrir enlaces fuera, pago por PayPal, ok. Miren, chequen amigos, aquí esto está, es importante. Si tú quieres entonces ya recibir tus pagos de tu producto que quieres manejar, aquí viene. Te recomiendo que creas una, es gratis, no te cobra nada por hacer la cuenta. Y tú puedes empezar a compartir el link para que te hagan depósitos a través de esa cuenta. En este caso, bueno, el mail con el cual abriste esa cuenta de PayPal. Pero tú si lo tienes, hazlo. Hay buenas referencias respecto a esta aplicación. Le doy guardar. Y de la misma forma vienen los colores. Vienen ya algunos colores por defecto prediseñados. Podemos poner aquí contraste. Podemos poner aquí otro color verde, naranja. Y CS varía un poco. Envío de notificaciones. Envía mensajes directamente a los móviles, tabletas. De tus usuarios, todos los usuarios recibirán de forma inmediata un mensaje. Ok, título. Gracias por contactarnos. Sección los emprendenautas, web, por ejemplo, mensaje personalizado, envío de mensajes, chat. Nos comunicamos en breve y le voy a dar siguiente. Aquí nos dice consejos sobre Google Play. ¿Cuáles son los consejos que nos da Google Play? Google Play es el sitio donde el 99% de los usuarios van a buscar sus aplicaciones para Android. Si deseas que tu app sea visitada por el número más alto de personas posibles, es imprescindible que publiques tu aplicación en Google Play. Esta aplicación es gratuita. App Creator te permite crear tu aplicación sin ningún coste. Google Play o tu Play Store. En este caso, ellos, pues por usar la plataforma y tú poder publicar a través de ellos tus aplicaciones, ellos sí son los que cobran pues el dinero, la renta para que tu aplicación pues esté ahí y pueda descargarla cualquier persona que esté interesado en tu negocio. Que tiene un costo por subir la aplicación de $25. Lo bueno es que este pago es único, de por vida, y puedes publicar tantas aplicaciones como desees. Y así es. O sea, puedes tú generar dinero, además de tener tu propia aplicación, y puedes crear más aplicaciones para otros negocios. Ya estamos abriendo nuestra aplicación después de cómo quedó. Y bueno, ya queda un poco pues mejor presentable, ¿no? Ya la tenemos mucho mejor que anteriormente. Ya el menú ha cambiado, el fondo de pantalla igual, los datos de mi empresa lo puedo dar aquí en los emprendenautas. Miren, cambia igual el fondo de color, todos los colores un poco llamativos para que, pues bueno, todo sea un poco más visible y tenga una mejor presentación. Visitar mi canal, tiene que acceder a mi canal. Y pues te invito a que te suscribas de una vez. Entonces pues uno puede navegar. Tú tienes, esto es una simulación de que si tú estás mostrando tu página web con tu tienda online o tu página de online que tengas, tu blog, lo que quieras mostrar. Ahí tienes ya la tienda virtual. Como pudiste ver, pues ya está todo listo. Entonces uno puede compartir. Y tengo aquí todas las redes sociales en las cuales lo puedo compartir.
pues sin más, amigos, esto es todo acerca de esta aplicación, para no hacerlo más largo. Y disfrútenlo, ustedes hagan un mejor diseño y pues si quieren ahí compártanlo por favor, ahí en mi Instagram, mándenme una captura de imagen y déjenme ver cómo quedaron sus aplicaciones. ¿Qué tal, amigos? Pues hasta aquí le dejamos este video. Espero te haya gustado, espero haya sido de tu agrado, hayas entendido prácticamente cómo es el funcionamiento de esta aplicación, lo que te puede brindar, lo que te puede otorgar y proporcionar como valor para tu negocio. Entonces, pues sin más, pues yo te invito a que te suscribas, a que seas parte de los Emprendenautas y no te pierdas el demás contenido. Entonces, compártelo, por favor, comenta, por favor, dale tu like. Y esto, pues, nos funciona a todos nosotros. Sobre todo porque, pues, YouTube recomendará este video a más gente como tú. Yo les agradezco. Gracias por los más de 300 suscriptores que sigue aumentando. Ahí vamos poco a poco. Ayúdanos a alcanzar los 1,000 suscriptores. Todo este proyecto también está en tus manos. Es tuyo. Pues nosotros hacemos todo esto con cariño, con amor y con todo el mayor entusiasmo para que tú pues tengas todos los recursos necesarios. Yo me despido. Yo soy Frank Morales. Nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.